Hola, muy buenas tardes. Es un honor y un placer darles la bienvenida a este evento. El objetivo de este webinario es la de propiciar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas contribuyentes y de manera específica respecto al llenado y emisión de los CFDIs, que son los comprobantes fiscales por Internet, también conocidos como facturas electrónicas, los cuales se deben de expedir por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que se perciben o bien por las retenciones de impuestos por pagos efectuados. Asimismo, informaremos sobre los aspectos relevantes del proceso que debe llevarse a cabo para la cancelación de una factura electrónica, al contener información errónea o cuando no se realizó el pago de la factura. En esta ocasión abordaremos los conceptos clave de la facturación electrónica y los principales cuestionamientos que realizan las personas contribuyentes que son captadas por esta Procuraduría. Al final del evento, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para dar atención a las mismas, por lo que los pueden ir formulando en el chat de Zoom o quienes nos acompañan desde el portal de YouTube, ir llenando y poniendo sus cuestionamientos. Así es que vamos a comenzar. Y antes de comenzar con esta plática, sería importante recalcar o tener ese concepto de qué se entiende por un CFDI o factura electrónica, ya que hay distintos conceptos que puede abarcar esto y también que puede llegar a causar confusión en los contribuyentes que a lo mejor se quedaron con lo que era la factura electrónica, la factura en papel impreso, a lo que hoy ya conocemos como un CFDI. También, el objetivo de este webinar es acercar a todos esos contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya que muchos lo que desean es aprender a llevar a cabo sus actividades y poder emitir los comprobantes fiscales y de esta manera dar un cabal cumplimiento a sus obligaciones. Entonces, ¿qué se entiende por CFDI? El CFDI. Ay, un momento, por favor. Listo, una disculpa, es que estábamos ajustando la presentación. Pero vamos a comenzar con qué es un CFDI o como coloquialmente se le conoce la famosa factura electrónica. Este CFDI es un documento digital que se debe expedir por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o bien por las retenciones de contribuciones que efectúen las personas contribuyentes. ¿Y qué beneficios puede tener esta factura electrónica? Esta valida automáticamente el RFC y los datos fiscales de los receptores. Provee seguridad de la información, ya que se requiere de la e-firma o los certificados de sello digital. Hay que recordar que la e-firma tiene la misma validez que una firma autógrafa, ya que al momento de generar estos archivos son asociados a ciertos datos biométricos. Por eso es muy importante la emisión del comprobante que se haga con la e-firma o los certificados de sello digital. También, de esta manera, al emitir una factura electrónica, tenemos un soporte documental de las operaciones que llevamos a cabo.
Este archivo es digital, lo cual prevé que se pueda descargar en cualquier momento. Ya no es como antes con la factura de papel, que si la perdía ya era un archivo perdido. Actualmente podemos consultarlo y descargarlo las veces que uno requiera. También de esta manera facilita los procesos de auditoría, permitiendo la búsqueda y localización rápida de la información fiscal dentro del archivero digital que conservan sus equipos o dispositivos tecnológicos. También a través de esta emisión de comprobantes fiscales permite que la autoridad desarrolle sus facultades de comprobación de una manera más óptima y rápida sin necesidad de tener todo en papel impreso, ya que generalmente lo que ellos hacen es revisar esta cuestión de la emisión y recepción de comprobantes fiscales. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una representación impresa, la cual más adelantito vamos a ver qué requisitos indispensables debemos de tener, pero también que este se puede consultar, se genera un archivo XML. ¿Qué esto qué quiere decir? Son claves y nodos que vienen asociados a este comprobante fiscal, que son emitidos con base en los requerimientos del anexo 20. Y antes de entrar a la cuestión de qué requisitos debo cumplir, qué debe llevar, qué no, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre los antecedentes de los comprobantes fiscales, ya que a lo mejor si soy un contribuyente que dejó de tributar hace más de 10 años, 15 años y apenas me voy a reincorporar, a lo mejor se quedaron con la concepción de los comprobantes fiscales impresos, que hasta el 2019, pues hasta el 2010, perdón, todavía estaban y que inclusive ya empezaban a verse sus primeros vestigios de esos comprobantes digitales para aquellas personas que contaban con e-firma y llevaban contabilidad electrónica. También estaba la cuestión de que los estados de cuenta fungían como comprobantes fiscales impresos y también había, conforme a la resolución miscelánea fiscal, los comprobantes de pago de contribuciones, aprovechamientos y se tomaban ciertos documentos con un valor de comprobante. Entre el 2011 o a 2013 ya empezaba un poquito esa obligación del comprobante fiscal ya digital como tal. Ya en este caso los comprobantes fiscales impresos era para aquellos contribuyentes que no tuvieran ingresos superiores a 4 millones. Ya en 2014 a 2016 disminuyó la limitante para que todavía los que tuvieran ingresos no mayores a 250 mil pudieran tener comprobantes impresos y desaparece la opción de emitir el CFD y el código, el CBB, que era el código bidimensional. También aquí empieza una obligación para los patrones respecto a la emisión de los recibos de nómina para todos los empleados, porque antes lo que hacían nada más era darles un taloncito que hacían. Ya sea en formato Word, en formato Excel, ahí llenaban sus datos y les hacían firmar, pero ya aquí empieza esa obligación de la expedición de los recibos de nómina. En 2016 a 2021 tenemos lo que es la versión 3.2, los cuales los contribuyentes podían emitir facturas hasta el 30 de noviembre del 2017. Y también empieza la versión 3.3 a partir del 1 de diciembre del 2017, y era ya la única versión válida para la emisión del CFDI. Aquí ya se elimina cualquier vestigio de lo que pudiera ser las facturas impresas. También empieza esa obligación de los patrones de empezar a expedir esos CFDIs de nómina en donde ampararan los ingresos que tenían los contribuyentes, bueno, los ingresos por sueldos y salarios, las deducciones, las retenciones. Y también se empieza a ver lo que son los complementos de factura, porque ya no solamente basta una emisión, sino que hay ciertos CFDIs que por la cuestión de la operación, por el tipo de actividad, se tiene que emitir un complemento. Más adelantito veremos uno de los complementos que actualmente son importantes en su emisión. Y bueno, ahora tenemos lo que es la versión 4.0, que bueno, en el 13 de enero del 2022 se publicó el anexo 20, que hace referencia a las disposiciones técnicas de esta versión. Y en un primer momento se indicaba que su uso obligatorio iba a comenzar al 31 de julio del 2022. Posteriormente,
se nos dio un periodo de convivencia, ¿no? En el cual iba a ser hasta el 30 de junio del 2022 y se agregaron 13 nuevos campos, hubo nuevas adiciones en esta versión. No obstante, derivado de estas mejoras, de estas adiciones, de que al ser obligatorios ciertos campos, ampliaron el periodo de convivencia al 31 de diciembre del 2022 y posteriormente la autora nos dice, bueno, que okay, no va a ser ni al 31 de julio del 2022 ni al 31 de diciembre del 2022, va a ser hasta el 31 de marzo del 2023. Entonces, actualmente la única versión vigente es la versión 4.0. Y aquí era lo que les comentaba respecto a esa cuestión de que hubo esa actualización, esos periodos de convivencia que en su momento, ¿cómo les causaba conflicto a los contribuyentes? Porque tenían dudas de a partir de cuándo estaba esa obligación, si lo estaban haciendo correctamente. Ahorita solamente existe la versión 4.0. De igual manera, si hay algunos contribuyentes que tienen dudas y emitieron correctamente los FDIs de periodos pasados, por ejemplo, lo que fue 2022 o 2023, que fue después del periodo de convivencia, que fue a partir del 1 de abril del 2023, pueden checar la versión para ver si aplicaron correctamente esas facilidades administrativas que nos dio la autoridad respecto a la emisión de las versiones de los FDIs. Y durante este periodo de convivencia se podrían utilizar ambas versiones de manera indistinta. Entonces, no había ningún problema si, por ejemplo, en enero del 2023 timbraban con la versión 3.3 y a lo mejor el 15 de marzo lo timbraron con la versión 4.0. Ahí no hay ningún problema porque era aplicable este periodo de convivencia. El tema es posterior a que ya se vuelve obligatorio la versión 4.0. ¿Y por qué es importante revisar? Porque todavía estamos a tiempo de hacer alguna cancelación, alguna reexpedición, si es que somos personas físicas, las personas morales todavía pueden. Más adelantito igual vamos a ver los periodos de cancelación de los FDIs, pero para que vayamos teniendo en cuenta de verificar efectivamente si timbramos en la versión correcta. ¿Y qué tipo de comprobantes fiscales podemos llegar a tener? Digo, a lo mejor uno puede tener la idea de que solamente es un CFDI y ya, ¿no? Yo recibo un ingreso, presto un servicio, emito el CFDI. Pues no, hay bastantes tipos de comprobantes fiscales. Aquí, por ejemplo, englobo algunos, que es el de ingresos, el que conocemos mayormente, que es por el que ampara esas actividades, esos servicios, ese uso o goce temporal de bienes que nosotros hacemos. Y también, por ejemplo, el de los donativos recibidos, si en caso de que sea una donataria autorizada, sobre la enajenación de bienes, enajenación de mercancías. Este es el más concurrido, pero también podemos tener otro tipo de comprobantes fiscales, como es el de egresos, que este ampara devoluciones, descuentos, bonificaciones. También, en su caso, se puede para utilizar o restar comprobantes de ingresos. Digo, ahí hay un tema que debemos de revisar muy bien, porque hay que recordar que las devoluciones, los descuentos y bonificaciones, pues es una deducción como tal para ciertos regímenes. Tenemos el de nómina, que actualmente, si nosotros percibimos ingresos por sueldos y salarios, nuestro patrón está obligadísimo a emitirnos este comprobante. El de traslado, que en su momento cuando salió el complemento de la carta aporte, este sirve para amparar el transporte de las mercancías, la legal tenencia, la estancia de las mercancías que son objeto de transporte. También tenemos los de pago, digo, más a rato vamos a ver este complemento, me interesa mucho porque dentro de los asuntos y las problemáticas más recurrentes que tenemos, va relacionada con este complemento y es derivado de la falta de emisión del mismo. Entonces, vamos a platicarlo. Y tenemos también el de retenciones, informaciones de pago que se expiden en las operaciones en las cuales informa la realización de retenciones de impuestos. A lo mejor si somos un contribuyente que tiene alguna cuenta de inversión que le genera intereses,
Podemos advertir que a veces las instituciones financieras, como por el mes de enero, febrero, nos emite una constancia de retenciones en el cual asienta a lo mejor los intereses y la retención que nos efectuó. Digo, también hay otro tipo de retenciones las cuales pueden hacernos, por ejemplo, los contribuyentes que retiraron sus recursos de Afore. Entonces, estos son ese tipo de constancias de retenciones. ¿Y qué elementos compone el CFDI versión 4.0? Estos elementos son clave. Esto lo vamos a ver desde el aspecto del emisor. Más adelantito igual les voy a decir aquellas prácticas indebidas que llegan a tener ciertos emisores. Igual, por ejemplo, si nosotros solicitamos un CFDI por alguna prestación de servicio o algo, sepamos identificar qué estamos obligados o qué datos estamos obligados a proporcionar. Pero este CFDI, sus elementos o los requisitos principales que debe de contener, uno, es la clave del RFC, nombre o razón social y el régimen fiscal de quien lo expida. Invariablemente uno cuando ingresa a la herramienta o cuando ingresa a través de su proveedor de certificación, es algo que va a aparecer de manera automática. También un número de folio y sello digital del SAT y el sello digital del contribuyente. Estas las genera el mismo sistema al momento de hacer el timbrado del CFDI. Lugar y fecha de expedición, clave del RFC, nombre o razón social y código postal del domicilio fiscal. Clave del uso fiscal del receptor al que se le dará el CFDI. Entonces, por ejemplo, este punto 4 va enfocado a los receptores, que es lo que deben de proporcionarle al emisor para que estén posibilidades de emitir este comprobante fiscal. Entonces, es clave del RFC, nombre o razón social, código postal del domicilio fiscal y clave del uso fiscal del receptor al que se le dará el CFDI. Entonces, no nos tienen que pedir mayores requisitos. Hay emisores que te piden la constancia de situación fiscal, la declaración anual. No, 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 no. Nada más son estos datos los que el receptor necesita para hacer la emisión del CFDI. También el receptor tiene que asentar la cantidad, unidad de medida y clase de bienes de mercancías, descripción de servicios o el uso o goce que ampare. Invariablemente igual hay un catálogo, hay un buscador en el cual uno puede ingresar, a lo mejor voy a vender peras y ahí nos va dando la clave del producto si es que tenemos duda de qué claves podemos utilizar. También el valor consignado en número, el importe total, el método de pago si va a ser en una sola exhibición o en varias exhibiciones. Y en caso de que a lo mejor el acto o actividad que estamos timbrando sea sujeto de algún impuesto de traslación, que puede ser IVA o IEPS, asentarlo también, la forma de pago y las retenciones a las que uno puede ser sujeto. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la emisión del comprobante fiscal. Aquí lo que traté fue de enumerarlos conforme a los requisitos indispensables en términos del 29A del Código Fiscal. Y esos son los elementos clave que se necesitan para la emisión de este comprobante. Entonces, si yo soy receptor, lo que necesito es tener los datos si yo soy emisor, lo que necesito es tener los datos del receptor, que es nombre, RFC, código postal de su domicilio fiscal y también el uso que se le dará a ese CFDI. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, la forma de pago, el método de pago. Es indispensable que nosotros al momento de emitir este comprobante fiscal confirmemos la forma de pago, porque, por ejemplo, si nuestro cliente nos pagó con transferencia electrónica y lo timbramos y lo manifestamos como efectivo, estamos timbrando mal porque no estamos señalando el método de pago, la forma de pago correcta. Si a lo mejor no me va, el servicio lo presté en el mes de marzo, pero me va a pagar mi proveedor, me va a pagar mi cliente hasta el mes de abril y en el mes de mayo en dos pagos, ya no es un pago en una sola exhibición. Entonces ya tengo que manifestar que es un pago en parcialidades. También, si
El objeto que estamos, el objeto de esa emisión es por alguna prestación de servicios sujeto a IVA, tenemos que hacer la traslación de ese impuesto y asentarlo en el comprobante fiscal. Los demás elementos, por ejemplo, lo que es el sello digital del CFDI y el sello digital del SAT, al momento de hacer esa emisión, ya sea con la e-firma o ¿cómo se llama? El sello del contribuyente, se va a aparecer en automático. Digo, eso es algo que emite el comprobante una vez que está timbrado. Y de esta nueva versión, los campos más relevantes es que se incluye de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor. Y de hecho, si no están bien escritos, no nos va a permitir tener el timbrado y nos va a marcar en rojito. Digo, a veces, en ocasiones, por eso los receptores llegan a pedir la constancia de situación fiscal para validar los datos y que no haya ningún error, pero no es obligación que para que nos timbren ese CFDI tengamos que proporcionárselo. Digo, lo utilizan para confirmarlo. Digo, ahí ya depende mucho del emisor. También los nombres del receptor y emisor deben ir en mayúsculas y sin el régimen societario, tal como se encuentra en la constancia de situación fiscal. Aquí por eso muchas veces se las llegan a requerir, pero nada más para validar datos. Y repito, no puede estar condicionada la emisión a la entrega de esa constancia. Y esto es con el fin de que estén asociados a la base de datos del SAT, porque ya al momento de ir haciendo uno el prellenado del comprobante fiscal, va validando esos datos. Si algo no coincide, por eso nos marca en rojito y no nos deja avanzar o terminar con la emisión del comprobante. En este caso, cuando existe dentro del régimen fiscal, contenga régimen societario, digo, es un caso en específico. También es obligatorio incluir el código fiscal, el código postal, perdón, del receptor, y este debe ser el mismo que el domicilio fiscal. Si yo presento un aviso de cambio de domicilio, es indispensable que en las CFDI subsecuentes proporcione el código postal actual. También se debe indicar si el producto o servicio de la operación comercial es objeto del impuesto o no, y si está obligado al desglose de estos. En las opciones de uso, antes uno solicitaba un comprobante fiscal y decían, ¿y qué uso le va a dar? A veces había personas que no sabían el uso, entonces se ponían por definir, ¿no? Actualmente desaparece esta clave y se agrega una validación a este catálogo en el cual, dependiendo del régimen fiscal del receptor, será el uso de la factura que se podrá seleccionar. Es decir, yo ya no puedo decir como asalariada que un gasto, que un CFDI por una compra va a ser un gasto general. ¿Por qué? Porque como asalariado no tengo deducciones autorizadas, entonces no puedo tener gastos generales, solamente por concepto de las deducciones personales en su caso. Si el CFDI se genera en una moneda diferente al peso mexicano, se debe indicar el tipo de cambio que determina el Banco de México. En las cuestiones de exportación, incluye campos para identificar las operaciones donde existe una exportación de mercancías temporal o definitiva. Y en caso de relacionar el CFDI, se puede relacionar con más de uno e indicar los diferentes tipos de relación, ejemplo, notas de crédito, de débito, devolución de mercancía. También el CFDI a cuenta de terceros se realiza el cambio a complemento concepto por cuenta de terceros, el cual aplica únicamente a comisionistas o prestadores de servicios de cobranza. Facturas globales, vamos a tener que asentar lo que es la periodicidad, mes y año. Y en relación al catálogo de uso de comprobante fiscal, que era lo que les comentaba, se debe revisar las características fiscales con el régimen fiscal del receptor. Ejemplo, si se expide una factura de arrendamiento de casa habitación a un asalariado, no se puede utilizar la clave G03, que es gastos en general. Se tendría que utilizar la clave S01 sin efectos fiscales. Todos estos catálogos nosotros los podemos encontrar en el anexo 20. De hecho, hay un apartado en específico que donde podemos consultar catálogos, guías, complementos, los nodos, cómo se integran. Entonces, por ejemplo, aquí
un asalariado no puede utilizar esa clave de uso de CFDI y gastos generales, porque como les comentaba, como asalariados no tenemos deducciones autorizadas, solamente deducciones personales. Y aquí, por ejemplo, a lo que les comentaba, del uso del CFDI te dice a qué régimen, a qué persona, si a persona física y a persona moral le aplica, y el régimen fiscal del receptor, en qué regímenes sí puedo señalar ese tipo de descripción de uso de CFDI. Por eso, en todo caso, si no se manifiesta correctamente, no, de hecho, no nos va a permitir el timbrado del CFDI. Aquí, por ejemplo, les muestro un ejemplo. Alguien que es sueldos y salarios con el régimen 605 va a poder aplicar lo que son deducciones personales, depósitos para especiales para el ahorro, pagos por servicios educativos, porque son las deducciones que puede hacer como tal un asalariado. Digo, va a estar relacionada a esa parte. Aquí les muestro un ejemplo de qué pasa cuando se intenta timbrar un CFDI por gastos en general. De hecho, nos aparece en rojito y nos aparece un mensaje de error que dice que debe corresponder con el tipo de persona física y el régimen correspondiente conforme al catálogo. Entonces, ya actualmente con esta versión viene validando que todo vaya de acuerdo a las disposiciones fiscales. También esto lo hace la autoridad para disminuir esos errores que llega a haber en el timbrado y que se timbre bajo los conceptos que corresponden. Tenemos un ejemplo de alguien que es asalariado cuando le timbran el comprobante fiscal, por ejemplo, alguna deducción personal, que en este caso fue unos estudios médicos, cómo aparece el régimen fiscal y el uso del CFDI. Y ahora vamos con un CFDI de venta, conocido como ventas a público en general, CFDI global. Hay que recordar que independientemente de que nos pidan o no factura los clientes, los contribuyentes están obligados a emitir comprobante fiscal por todas las operaciones. Es decir, si yo a lo mejor en el día vendí 200 pesos, pero de esos 200 nadie me pidió comprobante, yo tengo que expedir un CFDI global que ampare esa operación. Entonces, pero, por ejemplo, si en el día vendí 500 y de esos 500, 400 es de un cliente en específico, 400 lo timbra el cliente que sí me pidió el comprobante y los otros restantes emito el CFDI global. Digo, esto es a manera de ejemplo. Igual ahorita vamos a ver en qué momento se pueden expedir estos comprobantes fiscales, pero en esta nueva versión se expresa la información relacionada de operaciones con público en general. En estricto sentido, todo aquello que no me pide, todas aquellas operaciones por las cuales el adquiriente o a quien se le presta el servicio no me pidió un comprobante fiscal. Entonces, aquí se señala la periodicidad, los meses que corresponde ese pago, el año que corresponde, digo, se agregan nuevos campos a este CFDI global y este se expide con el RFC del receptor de público en general. Aquí lo tenemos. Que de igual manera esté bien en reglas de resolución miscelánea. Entonces, aquí tenemos uno, o bueno, señalamos uno de los principales tabús que hay al momento de si estoy o no estoy obligado a la emisión de los comprobantes. Porque la autoridad está facultada para ejercer sus facultades de comprobación, y una de ellas es la verificación de expedición de comprobantes fiscales. Entonces, muchas veces hay contribuyentes que tienen a lo mejor un pequeño negocio y de repente llega el SAT con su orden de verificación y les dicen, ¿sabes qué? Quiero tu CFDI de tus ventas de hoy. Y muchas veces los contribuyentes les contestan, ay, se cambió, perdón. Muchas veces los contribuyentes les contestan que como nadie les ha pedido comprobante fiscal, ellos no emiten. Ese es un error y eso genera muchas veces que sean sancionados. Entonces, siempre, independientemente de si nos piden CFDI o no, tenemos que expedir comprobante fiscal por las operaciones que realizamos.
Y dentro de esta nueva versión, pues ya viene un apartado de una periodicidad, ya que este CFDI se puede expedir de manera diaria, semanal, quincenal, mensual, y los contribuyentes que aún tributan en RIF, bimestral. Esta ustedes lo pueden emitir de acuerdo a sus operaciones. Hay personas que a lo mejor por el volumen de operaciones les es más conveniente emitir el comprobante de manera diaria para hacer un corte, llevar una administración, tener un mayor control de sus ingresos, pero hay otras personas que les es más cómodo llevar un registro y ya terminando el periodo mensual, vamos a suponer el mes de marzo, emiten su comprobante fiscal. Por el CFDI global, digo, aquí ya va a depender de las operaciones, pero tenemos esa opción de generarlo de manera diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral a los de RIF. También en esta versión ya incluye en Equinica el mes o los meses. Esto se refiere a, más que nada a RIF, de que ellos su periodo es bimestral. Pero en todo caso, si es un contribuyente, por ejemplo, un RESICO, una actividad empresarial y profesional, alguien que recibe ingresos por arrendamiento, pues sería el máximo mensual, ¿no? También indica el año que corresponde a la información del comprobante. Digo, en estricto sentido, todos estamos obligados en ciertos momentos la emisión. Ahorita lo vamos a checar. ¿Cuánto tiempo tengo para emitir el comprobante? Porque eso es igual algo que les genera mucha duda, de que unos dicen que al inicio del año, que hasta terminar el año. No, hay tiempos específicos. Y en este caso, en el domicilio fiscal del receptor, se debe registrar el mismo código postal señalado en el lugar de expedición. Es decir, es el mismo que el emisor. Aquí tenemos un ejemplo de los elementos principales. El RFC ya se los había comentado, es XAXX010101 30. En el nombre se debe indicar público en general, régimen fiscal sin obligaciones fiscales, en el uso del CFDI sin efectos fiscales, y el código postal debe ser el del emisor. En clave o producto y servicio se debe registrar la clave 01010101. Y en todo caso, cada producto o servicio se debe especificar de forma independiente si es objeto o no del impuesto. Entonces, aquí recapitulando hasta este momento, pues tenemos que la versión vigente actualmente y la única es la 4.0, que estamos obligados a la expedición del comprobante fiscal por todas nuestras operaciones. Y que si algún cliente no nos pide comprobante fiscal o, bueno, no hay clientes que no piden comprobante, debemos emitir un CFDI global por las operaciones que realizamos, el cual puede ser de manera diaria, semanal, mensual o, en su caso, para los de RIF, bimestral. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo del llenado de cuando nosotros ingresamos al portal del SAT, el cual es una herramienta gratuita. Digo, no necesariamente se tiene que contratar un proveedor de CFDIs, sino el mismo SAT nos proporciona esta herramienta, el cual uno, después de aceptar los términos y condiciones, las veces que uno quiera, con su e-firma, puede ingresar y realizar el timbrado de los CFDIs, ya sea por CFDI global o algún cliente en específico. ¿Qué aspectos relevantes tenemos aquí? Comprobante de egresos, en el caso de devoluciones, descuentos o rebajas, se debe contar con la justificación y soporte documental para poder disminuirlo de los CFDI de ingresos. Y estos estarán sujetos a facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ya que en su momento, pues, se utilizaba como una práctica indebida, en vez de cancelar y reexpedir el CFDI, emitir CFDI de egresos. Con el concepto de devoluciones, descuentos o rebajas para contrarrestar ese efecto, siendo que no estaban a lo mejor en ese supuesto. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos esta correcta emisión y, en caso de que no esté correcto, realizar la reexpedición y cancelación respectiva. La clave del producto o servicio que no sea congruente con la actividad económica del contribuyente, el SAT en automático actualizará la actividad económica
Y los contribuyentes que a lo mejor no estén de acuerdo podrán presentar un caso de aclaración en términos de la regla 258 y 2524 de la resolución miscelánea vigente. ¿A qué me refiero con este punto? Y ese es un tema que sí es importante recalcar, ya que de los asuntos que hemos tenido en esta Procuraduría, muchas de las cartas de invitación y restricciones de sellos digitales es por un mal timbrado con una actividad económica incorrecta. Les voy a poner un ejemplo. Esta era una persona física que estaba tributando exclusivamente en actividad empresarial y profesional. Realizaba el timbrado de sus CFDIs y llegó un momento en el que empezó a rentar un local comercial a una persona moral, pero nunca actualizó sus obligaciones fiscales el contribuyente. Entonces el CFDI lo expidió con el régimen de actividad empresarial y profesional, pero asentaba que era un otorgamiento de uso o goce temporal de un bien inmueble. Entonces, al ser la operación con una persona moral, la moral le realizaba retenciones por concepto de ISR y de IVA. Y ya, ahí quedó. Eso fue como por 2021-20 más o menos. Posteriormente, la moral le llega una carta de invitación donde le señalan que debe retenciones por concepto de actividad profesional. Y venía así como la carta de invitación con todas las diferencias, porque le rentó bastante tiempo a esta persona. Y al analizar esa cuestión y por qué le llegaba esa carta de invitación, era por eso. Porque si bien es cierto que la operación fue por un uso o goce temporal de un bien inmueble, lo cierto es que el CFDI estaba amparando un régimen de actividad empresarial y profesional. Y entonces esta retención estaba amparando un régimen incorrecto. Por eso, para efectos del SAT, con base en el cruce de su base de datos, el CFDI se timbró por una retención bajo el régimen de actividad empresarial y profesional. Por eso la autoridad presumía que era una retención por este concepto. Pero si uno revisaba de fondo el concepto, pues advertía que la operación había sido por arrendamiento. Entonces, ahí la persona moral pues estaba en un grave problema porque ya él no encontraba al receptor para que le cancelara y reexpidiera los CFDIs. Digo, eso fue como por 2022, todavía se podía cancelar. Entonces se veía en un grave problema porque ya la autoridad le estaba presionando a que hiciera el entero correcto. Y si lo vemos, pues efectivamente se timbró bajo un régimen que no era. Por eso igual los contribuyentes que tienen dos actividades por el cual deban de tributar en regímenes diferentes, sí es importante que actualicen sus actividades económicas y que al momento de timbrar el CFDI lo emitan con el régimen por el cual están timbrando ese CFDI, sobre todo cuando tienen actividades combinadas, que fue en este caso actividades profesionales con arrendamiento, porque en este caso el perjuicio fue para el receptor, que en este caso fue la persona moral, ya que estaba teniendo problemas para el reconocimiento del entero de las retenciones. Y otra cuestión, digo, esto fue como una pequeña anécdota y recalcar esa importancia de que a veces uno deja muy a la ligera la emisión de los comprobantes, tanto emisores y receptores, y posteriormente vienen. Ya cuando tenemos las facultades de comprobación del SAT, es cuando ahí empiezan a verificar que efectivamente no se timbró correctamente y eso les causa un perjuicio que ante las autoridades fiscales llega a ser un poco complicado de aclarar. Otro aspecto relevante es que la cancelación de los comprobantes podría realizarse en el ejercicio que se expida o bien a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración del ejercicio fiscal. Para efectos del 2024, en RESICO, tratándose de la cancelación de los CFDIs globales, lo podrán realizar a más tardar en el mes en que se deba expedir la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Cuando salió el régimen de RESICO, de hecho el mismo 113G nos señalaba que para esos contribuyentes, los CFDIs globales solamente podían cancelarse en el mismo mes de su emisión.
sea, ya no se podía, no se tenía una extensión de cancelación. Era un caso en específico. Sin embargo, este año, pues salió una facilidad que permite que pueda hacer hasta antes de que se presente, bueno, en el mes en el que se deba presentar la declaración anual. Y aquí tenemos igual otro de los tabús que llega a haber generalmente con la emisión de los comprobantes fiscales, que también unos dicen un plazo, otros dicen otro, pero en tal establecimiento dicen que tanto, inclusive ya hasta uno cuando va a un restaurante te dicen, si quieres tus CFDI tienes 10 días para pedírmelo, de lo contrario ya no, otros nos manejan distintos plazos. Otros tienen que estar ahí rogándole al emisor que emita el comprobante, pero esta es la obligación general. El plazo general para emitir un comprobante fiscal es a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedirlo. Es decir, si yo adquiero un bien y pido el comprobante fiscal, el emisor tiene esa obligación de expedirme 24 horas siguientes a aquel en que se llevó esa operación. Digo, dentro de las prácticas indebidas y también muchos emisores lo llegan a hacer, es que te dicen, yo te lo doy terminando el mes. No, su obligación en estricto sentido es 24 horas siguientes a aquel en el que se llevó la operación. Igual, si yo presto un servicio, en estricto sentido, tengo esa obligación de la emisión de las 24 horas siguientes. Pero, ya ven que les comentaba que tenemos que emitir un comprobante por las ventas a público en general. Y este se tiene su periodo de emisión a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones realizadas de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Que entonces, en este caso, si yo a lo mejor mis operaciones las realizo de manera mensual, es decir, todo lo conjunto. Entonces, el 1 de abril yo ya tengo que emitir el comprobante respecto a mis operaciones de marzo. A manera de ejemplo, o igual los pueden timbrar el último día en el cual se cierra el periodo. Entonces, aquí tenemos esa flexibilidad de un periodo mayor a 24 horas cuando se tratan de operaciones a público en general. Y también la entrega o puesta a disposición del CFDI a clientes. Una vez que se incorpore a dichos comprobantes el sello digital del SAT, podrán, previo acuerdo entre las partes, entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico del CFDI a través de cualquiera de los medios electrónicos. Correo electrónico, algún dispositivo de almacenamiento, alguna página para que lo puedan descargar. Ojo aquí. Una cosa es descargar el comprobante y otra que prácticamente uno se haga el CFDI solito. Entonces, esa es una práctica indebida de que nos manden a una liga y que tengamos que poner todos nuestros datos para tener el comprobante. No, la responsabilidad de la emisión es del emisor como tal, no del receptor. Entonces, ellos tienen la obligación de darnos esa información. De la forma en que uno acuerde, hay veces en que te lo envían vía correo electrónico, hay ocasiones en que te lo timbran en ese momento y te lo dan físico. Y sin embargo, nosotros también podemos consultarlo en la página de internet del SAT, en nuestro repositorio de CFDIs. Y aquí también les comentaba que aparte de que existen ciertos comprobantes fiscales, hay algunos que por las actividades, operaciones que realizan, se necesitan ciertos complementos, por ejemplo, que van relacionados a la factura. Los más conocidos, digo, aquí tenemos una lista, que son la carta aporte de comercio exterior, compra y venta de divisas, donatarias, algunas que traen leyendas fiscales, vales de despensa, recibos de nómina, los recibos de pago, que son los más recurrentes. Y también tenemos de vehículos usados. Algunos complementos, por ejemplo, son de concepto. Uno de ellos es el de las instituciones educativas privadas. Este lo podemos advertir de las colegiaturas que uno que llegan a pagar de sus descendientes en línea recta, pues de sus hijos.
Cuando uno solicita el comprobante fiscal en el formato XML, viene este complemento de instituciones educativas. Este complemento trae ciertos datos para que el contribuyente pueda considerarlo dentro de sus deducciones de la declaración anual. Y también tenemos los complementos de CFDI de retenciones. Algunos son los intereses, dividendos, intereses hipotecarios, planes de retiro, plataformas tecnológicas, si soy Uber, si soy DIR, ahí tenemos esos complementos. Y uno de los que más recurrentes y más importantes es los que amparan el de pago. ¿Por qué? En este sentido, cuando uno timbra un comprobante fiscal, uno debe, ya lo vimos dentro de los elementos, es la forma de pago. Si va a ser en una sola exhibición o va a ser un pago en parcialidades o diferido. Cuando nosotros asentamos pago en una sola exhibición, mejor conocida como PUE, este es cuando se haya pactado o se estime que el monto total que ampara el comprobante se recibirá más tardar el último día del mes de calendario en el cual se expidió. Vamos a suponer que Juanita vende, no sé, cinco pares de zapatos a su comadre, emitió el comprobante fiscal, pero quedó de que al día 31 de marzo va a pagar. Entonces, Juanita le expedía el comprobante fiscal, debe asentar como método PUE. ¿Por qué? Porque el pago va a ser antes de que termine el mes. ¿Qué pasa si a lo mejor pactó con la comadre que no va a pagar en el mes de marzo, sino que el pago va a ser en el mes de mayo? Entonces, ahí ya no debe de asentar la forma de pago PUE, sino debe de hacerlo como PPD, como se conoce, pago en parcialidades o diferido. Que este concepto es cuando el pago no se realice en el último, a más tarde el último día del mes, o ya se haya pactado esa situación de que va a ser en un periodo posterior a la emisión del comprobante y de la prestación de servicio. Por lo que una vez que se ha recibido el pago, deberá expedir el comprobante del CFDI con complemento de recepción de pagos. Y aquí hago mucho énfasis porque es otra de las cuestiones por las cuales muchos contribuyentes actualmente tienen, por esta inconsistencia, están sujetos a facultades de comprobación, que es a lo mejor una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, que tienen cartas de invitación de la autoridad de vigilancia profunda, o en su caso están en una cuestión de restricción de sellos o cancelación de sellos, o ya tienen la cancelación de sellos por esta cuestión. ¿Cuál es el ejemplo? Antes, o bueno, en su momento cuando no era tan visto este tema del complemento de recepción de pagos, o sea, no era algo, no se tenía esa conciencia de esa obligación, los contribuyentes timbraban el CFDI y nunca asentaban correctamente la forma de pago. Asentaban siempre, pues, pago en una sola exhibición. Pero resulta que el pago se lo hacían hasta meses posteriores. Para efectos fiscales, si uno veía el comprobante, pues si uno le emite en PUE, es porque ya recibió el ingreso. Y entonces, no obstante, para efectos del contribuyente, no había recibido el ingreso y lo declaraba, por ejemplo, para efectos de IVA. Cuando efectivamente percibió el ingreso, era cuando trasladaba el IVA. Entonces, el SAT llegaban facultades de comprobación o una carta de invitación, vamos a suponer, y el SAT decía, oye, ¿sabes qué? Yo tengo detectado que timbraste tantos comprobantes fiscales y que tú señalas en el mismo que trasladaste en este mes este IVA. ¿Y qué pasaba? El conductor decía, no, es que no lo trasladé este mes, lo trasladé hasta junio. Pero aquí dice, pues. Y es ahí, créanme, que una de las cuestiones más complicadas a las cuales se enfrenta un contribuyente, sobre todo si son comprobantes fiscales del 2022 hacia atrás, para comprobar esa parte de, oye, ¿sabes qué? Lo timbré mal, no lo timbré la forma de pago como PPD, lo timbré como PUE. Entonces, tú al haberlo timbrado como PUE, estás señalando esa situación de que en estricto sentido lo recibiste. Entonces,
Ahí sí hay que tener mucho cuidado para evitar este problema de tener que estarle aclarando al SAT cómo se recibió el ingreso y por qué el CFDI está mal, porque en estricto sentido, si uno le está timbrando así, es porque recibió el ingreso en ese mes. Entonces, lo correcto o lo que se hubiese hecho en ese momento, en esa operación, es que se timbra el CFDI, pero no se pone PUE, se pone PPD. Y una vez que se recibe el pago, que es decir, en junio, emitimos nuestro complemento para recepción de pagos. Y ya con eso amparamos, porque si bien la emisión fue en mayo, para efectos de IVA, el traslado se dio hasta junio. Entonces, eso, cuando estemos ante esta operación, la regla general, lo voy a recibir ahorita en este mes, pongo PUE. Si no voy a recibirlo, ya lo pacté que va a ser en otro periodo, es PPD. Y una vez que reciba el pago, mi complemento. Para evitar este tipo de situaciones, créame, lejos de facultades, una restricción de sellos, una cancelación, les afecta demasiado al contribuyente y sobre todo los va limitando en el aspecto de la emisión y cancelación porque no pueden hacer nada ya que está restringido. Entonces, esta es una de las causales por las cuales los contribuyentes se ven afectados y es por una mala emisión en la forma de pago. Entonces, aquí por eso recalco esa parte del complemento para recepción. Créanme que a lo mejor hago mucho énfasis, pero aquí en la Procuraduría hemos tenido asuntos de contribuyentes que se han visto en esta situación y créanme que llega un punto en el que cada vez es más complicado aclarar o lleva más tiempo para poder dar solución a esta situación, cuando a lo mejor desde un primer momento, al revisar esta emisión, se pudo haber evitado toda esta cuestión. Entonces, este debe de emitirse un solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en el periodo de un mes, siempre y cuando corresponda al mismo receptor. Este se debe emitir al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos. Y por lo anterior es importante su emisión, ya que de esta manera se tiene un respaldo y una relación de los CFDIs con los pagos recibidos cuando el pago no se realiza en una sola exhibición. Adicional a que se tiene un detalle de los montos que amparan los pagos y la factura que respaldó el pago. De esta manera, los contribuyentes también tienen un control sobre las facturas ya pagadas y con esto uno se evita esas cancelaciones de CFDI improcedente, porque muchas veces las tienen dudas si les pagaron, si no les pagaron. Por eso es importante, sí. Yo emití PPD, tengo mi respaldo de mi complemento de pago. Y ahora vamos con los recibos de nómina, que es esta solicitud de datos en el RFC para el timbrado de CFDI con complementos de nómina. Esta la podrán solicitar los patrones al SAT, la información respecto a sus trabajadores, respecto de su inscripción en el RFC. Siempre que durante los últimos 12 meses les hayan efectuado pago por salario, esta solicitud se puede realizar por una única ocasión y esto es en términos de la ficha de trámite 320. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ingresar al portal del SAT, en el cual es asistencia por Internet, mi portal, servicios por Internet y en el rubro de solicitudes. En este apartado debes seleccionar solicitud de datos de trabajadores, ya que también es importante tener estos datos para la emisión de los CFDIs de nómina. Y esto es generalmente cuando a lo mejor son trabajadores de reciente ingreso, que a lo mejor aún no empiezan, apenas es su primer trabajo, entonces para efecto de solicitar estos datos. Y también aquí para aquellos que somos asalariados y también los que son allá en casita que están con nosotros, es importante saber cuándo está obligado el patrón a emitir el comprobante, en qué las fechas más bien, porque todos están obligados, pero tiene ciertos periodos en los cuales puede hacer este timbrado de CFDI de nómina. Entonces, no hay ninguna excepción. Todos están obligados a expedir los comprobantes cuando realicen pagos por concepto de sueldos y salarios y asimilados a salarios. Y estas las expiden por las remuneraciones que cubren a sus trabajadores o a los contribuyentes que están como asimilados. Y se puede expedir hasta antes de la realización de los pagos
o dentro de los plazos señalados en función al número de trabajadores. Igual, si yo a lo mejor tenemos aquí algunos patrones que tienen duda de en qué momento lo pueden hacer, pero ya sabemos que es antes, o igual la regla 2751 nos prevé alguna facilidad donde nos da un periodo en el cual se puede expedir el comprobante una vez efectuado el pago. En este caso, por ejemplo, de 1 a 50 trabajadores, tenemos 3 días hábiles y para aquellos que tienen más de 500, tienen todavía 11 días hábiles posteriores para la emisión de este comprobante. Estos, los patrones están obligados a entregar, enviar el CFDI en un archivo en formato electrónico XML a sus trabajadores. Ya sea, puede también ser en formato impreso o poner a su disposición una página o dirección electrónica donde permita consultarlos. También, si durante el ejercicio fiscal 2023 se emitió un CFDI de nómina que contenga errores, emisiones en su llenado o versión, podrán por única ocasión corregir esto siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emitiera más tardar del 29 de febrero. Y se cancelen los comprobantes que sustituyan. Esto para efecto de que se considere emitido en 2023. Entonces, digo, ahorita ya pasó esa fecha, pero cada año generalmente la autoridad da esta facilidad de que los patrones puedan cancelar hasta el mes de febrero los comprobantes de nómina. En el caso de pagos por separación o con motivo de ejecución de laudos, podrán generar y remitir el CFDI a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado esta erogación. Y aquí tenemos las principales características de los CFDIs de retenciones e información de pagos versión 2.0. Una de ellas es el nombre o denominación social, código postal, lugar de expedición y receptor, inclusión del nodo CFDI relacionado, en el cual se podrían realizar comprobantes de retención, se pueden relacionar otros comprobantes de retenciones, se va a requerir el régimen fiscal del emisor, los importes en moneda nacional. Aquí ya no acepta importes en valores negativos y también hay incorporación de reglas de validación. Y este CFDI de retenciones se podrá emitir de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquel en que se realizó la retención. Por ejemplo, todas aquellas retenciones que nos efectuaron en 2023 tuvieron hasta el mes de enero para su expedición. Entonces, ahorita ya de hecho deben de estar timbrados esos comprobantes de retenciones. Aquí, igual, esto nos va a servir de ayuda. Un momento, por favor. Esta ruta nos va a ayudar inclusive para aquellos contribuyentes, personas físicas que se están preparando para su declaración anual, a poder consultar si a lo mejor la institución financiera donde tienen sus inversiones, si ya les timbraron sus CFDI de retenciones por intereses. Y esto es ingresando al portal del SAT. Vamos a dar clic en el apartado de factura electrónica, posteriormente en el rubro cancela y recupera tus facturas y donde se van a poder autentificar con su RFC, contraseña o ya sea con su e-firma. Y aquí en este apartado nosotros vamos a poder consultar las retenciones, los comprobantes emitidos, los comprobantes recibidos y de esta manera vamos a poder ver toda la información que ya está timbrada. Aquí, por ejemplo, está la ruta en consulta CFDI, retenciones, informes de pago. En este apartado es donde nosotros podemos checar si efectivamente ya está timbrado ese CFDI de retenciones. Podemos hacer la búsqueda, ya sea por fecha de emisión o inclusive si ya tenemos el folio fiscal, también se puede hacer esa búsqueda. Y aquí está un ejemplo de cómo aparece cuando ya nos arroja la búsqueda de ese CFDI de retenciones. Ahora vamos a hablar del tema de complemento. Este es uno de los complementos que en su momento les generaba muchas dudas a los contribuyentes sobre su emisión, de en qué momento estaban obligados, si era por traslado, si era por ingreso. Entonces, aquí vamos a tocar esos aspectos generales. ¿Y qué es este complemento? En este sentido, sigue siendo un documento digital
que se incorpora al CFDI de tipo de ingreso o al CFDI de traslado, según sea el caso. Y este contiene la información de los bienes o mercancías que se van a transportar, el origen y destino de las mismas, dato de los operadores, así como los vehículos o medios de transporte que se utilizan. Más que nada es para acreditar esa tenencia y que toda esa mercancía que se transporta, que se lleva a cabo, tiene una legal estancia. Mediante este CFDI y el complemento carta aporte, se ampara el transporte de bienes o mercancías y, como lo mencionaba, acredita esa legalidad. Entonces, aquí es donde llega un punto en el que sí les causaba mucha confusión a los contribuyentes cuando empezó este complemento, porque estaban en esa disyuntiva de en qué momento se obligaban. Aquí tenemos un ejemplo de este llenado. Y dentro de las principales características, tenemos que el CFDI de tipo traslado, este lo deben emitir los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos cuando las trasladen con sus propios medios, al que se le incorporará el complemento carta aporte, con el cual se va a poder acreditar el transporte de los mismos mediante la representación impresa en papel o en formato digital. El CFDI de tipo ingreso es aquel que se emite por la prestación de servicios de transporte vía terrestre, férrea, marítima o aérea, como son transportes de carga en general o especializado, paquetería y mensajería, grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, traslado de fondos y valores, materiales y residuos peligrosos, hidrocarburos. A esto se debe incorporar el complemento carta aporte con el que se ampara la prestación y la legal tenencia de la mercancía, ya sea en digital, impreso o en papel. Para llenar y expedir de forma correcta un comprobante fiscal por complemento carta aporte, este se debe hacer en observancia a las definiciones estándares tecnológicos correspondientes, así como las disposiciones jurídicas vigentes aplicables. El SAT incluyó, de hecho, en su página de internet el instructivo de llenado para el CFDI al que se incorpora este complemento. Y se ingresa en el apartado www.sat.gov, donde se selecciona factura electrónica, posteriormente cambios en los comprobantes y se puede ingresar específicamente a este micrositio de complemento carta aporte. Aquí presentamos un ejemplo de cómo está ese micrositio donde nosotros podemos ir descargando instructivos y catálogos y también las preguntas más frecuentes. Dentro de esta versión, las disposiciones aplicables es que se publicó en el mes de septiembre del 2023. El complemento debe ser utilizado a partir del 25 de noviembre del 2023. Sin embargo, conforme al establecido en el segundo transitorio de la octava resolución de modificaciones, se contaba con un periodo de convivencia hasta el 31 de marzo del 2024. Entonces, todavía estamos a tiempo, pero ya a partir del 1 de abril prácticamente, la versión 3.0 ya es de manera obligatoria. Y del 1 de enero al 31 de marzo se define como periodo de transición para emitir correctamente el complemento carta aporte con la versión 2.0. Entonces, todavía estamos a tiempo de ir verificando esta correcta expedición para evitar sanciones porque todavía estamos en ese periodo de convivencia. Sin embargo, a partir del 1 de abril, ya obligatoriamente versión 3.0. Y en operaciones de comercio exterior, la factura con complemento carta aporte será exigible a partir del 1 de enero del 2024. Entonces, ya es algo que está vigente y que está siendo requerida por las autoridades de comercio exterior. Y aquí llegamos ya casi a la parte final de esta presentación y viene un tema de cancelación del CFDI con aceptación y sin aceptación del receptor. ¿Cuáles son estos motivos de cancelación? Porque antes uno podía cancelar y podía hacer lo que uno quisiera con los comprobantes. Sin embargo, a partir de más o menos 2 años aproximadamente, ya se empezó a implementar esta parte de la cuestión de indicar por qué estoy cancelando
y posteriormente ya está una restricción en los periodos de cancelación. Ya no aplicaba esa parte de 3 años después canceló el CFDI. No, ya tengo en estricto sentido un año y a partir de ese año hay reglas que me dan un periodo un poquito mayor, pero ya no puede pasar de eso. Entonces, la cancelación, por regla general, solamente puede ser en el ejercicio en que se expira. No obstante, las autoridades fiscales pues nos dan un periodo, una facilidad para cancelarlo un poquito después. Y esto es será a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR. Por ejemplo, una persona moral que tiene los primeros 3 meses para presentar esta obligación, pues todavía en este mes tiene esa oportunidad de cancelar esos CFDIs por las operaciones del 2023. Si es una persona física, tiene todo el mes de abril para hacerlo. Entonces, ahorita todavía estamos a tiempo de verificar esa correcta emisión de los comprobantes fiscales del 2023 y en caso de detectar alguna inconsistencia, podemos cancelarlos sin que seamos sujetos a alguna sanción, porque el periodo es un poco más amplio. Y como lo mencionaba, para el caso de Reciko, por los CFDIs globales, ya les dio la oportunidad de que también lo puedan hacer, no solo en el mes en el que se expidió, sino a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual del ejercicio en el cual se expidió. Entonces, estos son los plazos generales. Uno, en estricto sentido, es en el ejercicio en que se expidió, pero por regla tenemos esa facilidad de hacerlo hasta el mes en el que deba presentar la anual. Entonces, todavía estamos a tiempo para checar esa cancelación. No obstante, al momento de hacer esa cancelación, debemos indicar el motivo. Y en este caso existen cuatro tipos de cancelaciones. Una es un comprobante emitido con errores con relación. Esto quiere decir que va a haber un CFDI, el cual yo lo voy a relacionar. Vamos a suponer que emití uno primero, me equivoqué a lo mejor en el monto. Entonces ya expedí nuevamente, expedí el correcto. Entonces este que voy a cancelar se va a relacionar. El tipo de cancelación 2 es cuando simplemente no hay ninguna relación, lo voy a cancelar. El 3 es que no se llevó a cabo la operación. Aquí de plano emití un comprobante fiscal y por error volví a emitirlo. Entonces, pues por el segundo no se llevó a cabo nada. Entonces cancelo ese. Y no hay manera, y no lo voy a relacionar. Y otra es una operación nominativa relacionada a una factura global, es decir, que a lo mejor yo expedí el comprobante fiscal, pero mi cliente a las horas después me pidió el comprobante y yo ya tenía timbrado mi CFDI. Entonces, cancelo hago esa expedición de CFDI en el cual el nuevo ya lo sustituyo. Con el CFDI del cliente en específico. Entonces, estos son los cuatro principales motivos de cancelación de los CFDI. Y el proceso es muy sencillo. Primero, lo que tenemos que hacer es emitir el CFDI con los datos correctos, relacionarlos con la clave, en este caso, por ejemplo, 04, sustitución de CFDIs previos y el folio fiscal del CFDI erróneo. Esto es con el nuevo CFDI. ¿Y cuándo es por relación? Después debemos cancelar el CFDI indicando la solicitud clave comprobantes emitidos con errores con relación. Va a haber supuestos en el que el receptor debe aceptar o rechazar. Ahorita vamos a ver en qué supuestos tengo que esperar esa confirmación. Y al cancelar el CFDI, indicar el query del CFDI que lo sustituye. Entonces, son tres sencillos pasos para este proceso de cancelación. Aquí lo tenemos de manera gráfica, cómo es esa parte de cuando consulto el estado, solicito la cancelación, el receptor recibe el mensaje, checa las peticiones, tiene 3 días para decir si acepta o niega, pero a grandes rasgos es el proceso de cancelación del CFDI. ¿Qué modalidades tengo? Cancelación sin aceptación del receptor, cancelación con aceptación del receptor. ¿Y esto qué quiere decir? Va a haber supuestos en los que para cancelar este CFDI no se necesita aceptación del receptor, como es cuando son CFDIs de ingresos por 1,000 pesos, por concepto de nómina,
concepto de egreso, de traslado, ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, CFDIs, campaña en retenciones, informaciones de pago, expedidos a operaciones en público en general, emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales. Esto quiere decir que si yo lo cancelo, no necesito esperar la aceptación. La cancelación va a ser en automático. Otro de los supuestos es cuando la cancelación se realice al día siguiente de su expedición por concepto de ingresos expedidos por contribuyentes que enajenen bienes, usen o gocen temporalmente bienes inmuebles, o otorguen el uso o goce, afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales. También expedidos a contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, y los integrantes del sistema financiero, emitidos por la Federación por conceptos de derecho, productos y aprovechamientos. Entonces, en estos supuestos, no necesito tener una aceptación, se va a dar en automático. ¿Y cuando, qué pasa aquí cuando el receptor no acepta la cancelación? Bueno, se puede volver a solicitar nuevamente la solicitud de cancelación por una segunda y última ocasión. Y si el receptor no acepta expresamente dicha solicitud, una vez transcurridos los 3 días hábiles, la autoridad fiscal tendrá por rechazar esta solicitud y el comprobante continuará con estatus vigente. No existe como tal un máximo de peticiones de cancelación, pero va a haber esa situación de que si un receptor no la acepta, pues va a estar ahí rechazándolo. La otra opción que tenemos es presentar una conciliación de quejas por facturación cuando requieren la cancelación del CFDI y el receptor no la acepta. En este caso, este procedimiento de conciliación lo que hace es que el SAT surge como un intermediario en el cual uno hace la solicitud, el SAT recibe la petición y se la hace conocedor al receptor. Oye, ¿sabes qué? Tal persona quiere cancelar el CFDI, este CFDI, ¿aceptas o no aceptas? Entonces, es un proceso por el cual, de manera amistosa, pues el SAT contacta, ya sea en este caso al receptor, para que acepte esa cancelación. Digo, es discrecional y ya también depende mucho de la otra parte si quiere o no cancelar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer ese proceso de cancelación. Vamos a ingresar al portal del SAT en el rubro Cancela y recupera tus facturas. Vamos a autentificarnos, ya sea con nuestra e-firma o nuestra contraseña. Y aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, si yo soy el emisor, pues voy a poner en consultar facturas emitidas. Vamos a, de acuerdo a los parámetros de búsqueda, ya sea por fecha o por folio fiscal, vamos a hacer esa búsqueda. Y en el apartado de CFDI se va a desplegar todos los CFDIs emitidos. Aquí nos va a aparecer el estatus de cancelación. Y lo que nosotros debemos hacer es seleccionar el CFDI que queremos cancelar. Nos va a aparecer la opción de cancelar seleccionados. Y aquí nos va a pedir la causal. De acuerdo a las 4 causales, tenemos que seleccionar la que corresponda al caso en concreto. Una vez que hacemos la solicitud, nos va a pedir la e-firma o con el sello digital. Y cuando la solicitud fue recibida satisfactoriamente, mostrará la siguiente pantalla. Y se habilitará una ventana para descargar el acuse de cancelación. Esto es en el supuesto de cancelación de aceptación del receptor, que quiere decir que va a ser en automático. Y aquí el sistema mostrará las solicitudes de cancelación y arrojará la siguiente información, que es el folio, el CFDI del emisor, nombre o razón social del emisor, el efecto del comprobante y si este es cancelable, cancelable con aceptación y el estado del comprobante en caso de que éste esté vigente. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de las acciones. Y el sistema nos mostrará una ventana solicitando la confirmación de la cancelación del o los CFDI seleccionados, para lo cual deberá dar clic en confirmar e ingresar los archivos de las restricciones, de los certificados de sello digital o de la e-firma.
Aquí, por ejemplo, nos muestra cancelando comprobante y la aceptación del receptor. Esto es cuando es con aceptación del receptor. Este es el acuse que nos va a aparecer una vez que ha sido aceptada la solicitud de cancelación. Y aquí podemos consultar lo que es el estatus que tenemos, que nos va a aparecer, podemos recuperar ese acuse de solicitud de cancelación. Este es cuando hay un rechazo, el acuse que se nos va a generar cuando no es aceptado. Y de esta manera, dentro de la herramienta, pues se va a poder realizar la búsqueda y se podrá ver, como ya había mencionado, el estatus de proceso de cancelación cuando uno se somete a esta parte. ¿Qué implicaciones tenemos en esta emisión y recepción incorrecta de los FDIs? Ya nosotros vimos la obligación, cuándo emitir los comprobantes de pago, en qué momentos nosotros estamos obligados como contribuyentes a su emisión. Pero también es importante conocer esas implicaciones que podemos llegar a obtener, a tener como contribuyentes y también esos perjuicios que se pueden generar por una mala emisión o recepción incorrecta. La implicación principal es que las erogaciones no sean deducibles para efectos de ISR y en consecuencia no podrían acreditarse el IVA. Por eso también es no solamente responsabilidad del emisor, también del receptor revisar que los comprobantes fiscales cumplan con estos requisitos. ¿Por qué? Porque una mala emisión, un tema principal es la deducción, pero ya se los platicaba a lo largo de este webinar. Y es que muchas veces trae implicaciones de facultades de comprobación, cancelación de sellos, atención de cartas de invitación, verificaciones de comprobantes fiscales. Entonces, nos podemos hacer acreedores a multas por emitir CFDI sin cumplir requisitos. Expedir un CFDI con RFC de persona distinta a quien se adquiere. Expedir CFDI donativos sin contar con autorización. CFDIs expedidos a contribuyentes del listado del 69B. CFDIs que amparen en operaciones inexistentes o simuladas. Aquí es muy importante también que como contribuyentes nunca compartamos nuestros datos fiscales ni proporcionemos nuestra e-firma, porque hemos tenido asuntos de contribuyentes que confiaron en algún tercero, en alguna persona, y esa persona hizo mal uso de esa e-firma. Y timbraron comprobantes fiscales a su nombre. Entonces, pues los contribuyentes se ven implicados en un tema de operaciones inexistentes cuando ellos ni siquiera tenían conocimiento de esta actividad ilícita y lamentablemente pues se ven implicados en la misma. También no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional, ya que pueden ser sujetos a facultades en materia aduanera. No cancelar el CFDI de tipo ingreso emitido por error o cancelarlo fuera de los plazos. Y estas son algunas de las cuantías, por ejemplo, por no emitir el CFDI, no entregar o emitirlo sin requisitos fiscales. Digo, creo que una multa por 112.650 pesos, pues no es nada barato. También, por ejemplo, no expedir acompañar la documentación para amparar mercancías de 17.030 pesos. En el caso de los CFDI emitidos por error o hacerlo fuera del plazo, entre un 5 a 10% del monto de cada CFDI. Imagínense un CFDI por 100 mil pesos que no fue cancelado, prácticamente la multa es de 10 mil pesos. Entonces, ahí tener cuidado con esa cuestión de los comprobantes. Y también la residencia podría clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente de 3 a 15 días. Entonces, lejos de una mala emisión, tenemos otras consecuencias que va desde el aspecto económico o también hasta caer en un delito de defraudación fiscal. Y como les comentaba, una de las consecuencias más graves que llegan a tener los contribuyentes por esta mala emisión es restricción de sellos digitales. Y créanme que luego a veces, como les mencionaba, aclararlo llega a ser un poco tardío o complicado para los contribuyentes porque no llegan a tener los elementos
para poder subsanar esas inconsistencias, ya que al estar bloqueados sus certificados, pues se encuentran imposibilitados para cancelar, expedir los comprobantes. Y entonces, en tanto uno no aclare, pues la restricción de sellos va a persistir y después de 40 días hábiles, la autoridad pues ya nos cancela. Entonces, eso ya es más grave porque al no haber una emisión de comprobantes fiscales, pues muchos contribuyentes se ven mermados en la parte de la obtención de ingresos. Entonces, para que tengamos cuidado en esa emisión, digo, nosotros como Procuraduría estamos a su disposición a través de los diferentes canales, de manera presencial, de manera remota, para analizar sus dudas, atender sus problemáticas respecto a este tema y todos en cualquiera en materia fiscal. Entonces, vamos a dar atención, digo, vamos a darnos un pequeño espacio para la contestación de algunas preguntas, digo, las que no alcancemos a resolver, posteriormente se dará atención a las mismas. De igual manera, estamos a su disposición. Aquí tenemos nuestra página de internet que los invitamos a consultarla, ya que todo el tiempo estamos participando en eventos, dando webinarios, subiendo material en nuestras redes sociales. Entonces, para que estemos al día en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Y voy a dar atención a cinco preguntitas, que digo, son las que nos estuvieron aquí compartiendo en el chat de Zoom y de YouTube. Y una de ellas es, ¿qué pasa si el inquilino no quiere proporcionar sus datos para hacer la factura? ¿Es correcto hacer una factura público en general sin tener problemas con el SAT? Claro, aquí, como les comentaba, no necesariamente tenemos que emitirle a un cliente en específico. Digo, hay personas que lo requieren, hay otras que dicen, yo no quiero CFDIs, pero la obligación como contribuyentes y por esa operación la tiene el emisor. Entonces, es correcto, se puede emitir esa factura público en general, de acuerdo a la regla 27121. Y misma que debe contener los requisitos indispensables, digo, en la presentación igual este material se los estaremos compartiendo en nuestra página de Prodecon para que puedan tenerlo ahí a la mano y puedan tener los datos generales que debe de tener esta emisión de comprobantes, pero no hay ningún problema. Vamos a la siguiente pregunta. Si mi cliente me paga la mitad de mis servicios y me pide factura, ¿se timbra como pago en una sola exhibición especificando en la descripción que fue el 50% del total o se timbra como pago en parcialidades? Aquí tenemos cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación. Y en el momento en que se realice con el método de pago PPD. Y posteriormente se expide un CFDI con complemento para recepción de pagos por cada uno de los pagos que se reciban. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a suponer que la prestación es de 10 mil pesos, ¿no? Yo emito mi comprobante fiscal por los servicios que presté, ya que ese es el valor de la actividad, 10 mil pesos. En la forma de pago, yo voy a poner PPD. Vamos a suponer que en ese mismo mes me dio el 50%, 5 mil pesos. Emito el complemento de pago y en el mes siguiente, cuando ya me terminé de liquidar, emito el otro complemento. El pago en una sola exhibición es cuando te van a dar todo, 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 todo. Pero aquí, como la contraprestación no se va a liquidar en un 100%, por eso se debe emitir como forma de pago PPD. Dice, ¿dónde puedo consultar los requisitos de CFDI de nómina? Mira. El artículo 29A del Código Fiscal establece los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales en relación con el artículo 29, fracción quinta, y también en correlación con el 39 del reglamento. También en reglas de resolución miscelánea vienen esos requisitos indispensables. No obstante, en la página, en el anexo 20, perdón, viene los requisitos, cómo emitir esos CFDI de nómina, qué claves, bajo qué conceptos, digo, en caso de que tengan alguna duda respecto, ¿sabes qué? Tengo duda de este descuento, cómo timbro a lo mejor, qué clave es la que debo de usar para esta percepción que estoy dando por concepto de aguinaldo, vamos a suponer, voy a timbrar un pago por separación, tengo dudas a lo mejor específicas del llenado.
Estamos a su disposición sin ningún problema. Tenemos la atención presencial, todo es con previa cita, en el cual podemos asesorarles sobre las dudas que tengan en específico respecto a la emisión del comprobante de nómina. Digo, el comprobante de nómina lleva, aparte de los requisitos esenciales que di en la presente plática, tienen otros porque tienen varias percepciones, tienen que poner la antigüedad de la relación laboral, el tipo de contrato. Digo, ahí el anexo 20 es el que nos marca pauta de esos requisitos. Dice, es válido que los clientes no pidan facturas, expedirlas y después nos hagan la transferencia de pago. Expedirla, ok, conforme a la regla 27139, claro, en este caso vamos a suponer que yo presto el servicio como tal o hago la entrega del bien, ¿no? Y el cliente me dice, ¿sabe qué? Pero necesito mi CFDI. Entonces, pero te voy a pagar a lo mejor en esta semana. Puedo timbrar el comprobante fiscal sin ningún problema con la forma de pago, pues, y asentar el método. Digo, en todo caso, igual esa misma regla, la 27139, prevé esa situación de que, ¿sabes qué? Yo ya timbré el CFDI, lo timbré como pues, pero es 31 de marzo. Y todavía no me paga. Lo puedo cancelar sin ningún problema y entonces ya cambio a un PPD. Entonces, no hay ningún tema en esa situación. Digo, ahí ya depende mucho el tipo, el acuerdo que llegue con su cliente, pero puede hacerlo. Digo, timbrarlo con PUE, pero si no se lo pagan al 31 al final del mes, puede cancelar ese CFDI y expedirlo con PPD. Y tenemos aquí esta última pregunta que dice, ¿a partir de qué fecha el complemento carta aporte fue 100% obligatorio? Es decir, ¿ya terminó el periodo de convivencia? En caso de emitirlos con errores, ¿qué sanciones proceden? Bueno, ahorita todavía estamos en un periodo de convivencia, de hecho termina el 31 de marzo del 2024, entonces todavía estamos en ese periodo de transición entre la versión 2.0 y la versión 3.0, es 3.0. Entonces, ya a partir del 1 de abril de 2024, entonces ya es obligatorio la versión 3.0. Ahorita sí estamos, como estamos en ese periodo de convivencia, no hay ninguna sanción respecto a qué versión usamos. Sin embargo, ya después del 1 de abril ya va a haber repercusiones. Y para efectos, como lo mencionaba, de operaciones en comercio exterior, la factura en complemento de carta aporte ya es exigible a partir del 1 de enero de 2024. Entonces, de hecho, las sanciones vienen en la última parte de las diapositivas, por eso es muy importante que todas las dudas que tengan de complemento carta aporte, pues todavía estamos a tiempo de hacer su correcta emisión para que una vez que esté ya la versión final, que es la 3.0, se emita correctamente. Y bueno, para mí ha sido un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Reiteramos esa parte de la Prodecon, de que estamos a su servicio, estamos para apoyarlos. Los invitamos a acudir, ya sea de manera presencial, también tenemos de manera remota. Si vienen de manera presencial, todo tiene que ser con previa cita. Esta la pueden agendar en la página de Prodecon. Entonces, estamos a su disposición. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego.